Bueno, respecto a las diferencias entre el notario de España y el de otros países, hay dos sistemas fundamentales, que son el sistema anglosajón, que es el que rige en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, en los países de tradición anglosajona, en virtud del cual los documentos, o sea, la función del notario se limita a legitimar la firma de un documento que ya han redactado otros. O sea, el documento lo redactan los abogados, es un documento privado, y la intervención del notario únicamente dice que las firmas que aparecen en el documento pertenecen a las personas que dicen ser. Entonces no hay ningún control de legalidad del documento. Entonces este tipo de, en este sistema, pues es muy frecuente el seguro de títulos, que se llama, que es un seguro que para paliar las posibles consecuencias negativas como consecuencia de una nulidad, porque falta ese control de legalidad del documento. El otro sistema es el sistema latino, que es el que hay en Europa continental y en todos los países de tradición de Europa continental, o sea, de toda Sudamérica, Filipinas, otro tipo de países. En este sistema el documento se redacta directamente por el notario. O sea, los particulares que quieren hacer algún tipo de contrato en escritura pública, pues acuden a la notaría, manifiestan allí qué es lo que quieren hacer, cuáles son los fines que se proponen alcanzar, y con arreglo a ello y con arreglo al ordenamiento jurídico, lo que nos permite la ley, se redacta el documento. Entonces, en estos sistemas el control de legalidad se produce desde el inicio, desde el principio de la redacción misma del documento, de tal manera que el documento que se genera así se le atribuyen unos efectos especiales sin necesidad de hacer ninguna intervención judicial. Por eso en los sistemas de tradición latina, el notario tiene que ser un profesional del derecho, es obligatorio que tenga estudios de derecho, y sin embargo en el sistema anglosajón no es necesario. O sea, la gente que interviene como notario muchas veces no es profesional de derecho o tiene profesiones que no tienen nada que ver con el derecho. Dentro de los sistemas de tradición latina, también es diferente según unos países y en otros la configuración del notario. Hay países donde el notario es un funcionario que está inserto totalmente en la administración, otros países donde el notario tiene una titulación especial pero es un profesional liberal, está liberalizado el mercado de los notarios, y luego hay otros países, como ocurre en el caso de España, que en donde el notario al mismo tiempo es profesional del derecho y funcionario público. Entonces tiene un carácter, un estatus especial. Entonces, como funcionario público, por ejemplo, pues el acceso a la profesión de notario es por oposición, convocada por el Estado. La designación para ocupar una plaza como notario también viene establecida por el Estado, por el Ministerio de Justicia. O sea, no podemos establecernos los notarios donde queramos, sino que en el lugar donde nos envía el Ministerio de Justicia, de acuerdo con un concurso de traslado por antigüedad. La notaría es una oficina pública que hay que mantener abierta al público, obligatoriamente, no se puede cerrar en vacaciones, donde hay que garantizar la asistencia jurídica a la gente. Tampoco podemos denegar el otorgamiento de documentos cuando cumplen los requisitos de legalidad, no tenemos reservado el derecho de admisión. Y bueno, cobramos por arancel, o sea, no podemos cobrar lo que queremos, tenemos un arancel aprobado por el Estado al que nos tenemos que someter, etcétera. Y luego, por otro lado, como profesional del derecho, pues tenemos que asesorar a las partes que vienen a la notaría, que quieren otorgar algún tipo de documento. Ese asesoramiento lo hacemos de manera imparcial, o sea, es un único asesor para las dos partes, que es el notario, a diferencia del sistema anglosajón, donde tiene que cada parte acudir con su propio abogado. Y el asesoramiento que prestamos para otorgar una escritura pública es totalmente gratuito, no podemos cobrarlo. Solamente podemos cobrar la escritura pública que se otorga. Como consecuencia de todo ello, pues en los sistemas de tradición latina hay importantes diferencias entre el documento privado y el documento público. El documento público está revestido de una especial autoridad que hace que tenga fuerza probatoria. O sea, el documento público prueba el hecho del otorgamiento del documento, la fecha, las partes que lo han otorgado y el contenido del mismo. Como consecuencia de ello es directamente ejecutable. O sea, el documento privado, para poderlo ejecutar, primero habría que pasar un juicio declarativo que declare la validez del documento y luego pasar a ejecución, pero la escritura pública, como tiene esa presunción de validez y de integridad, directamente es ejecutable, no hace falta hacer ese juicio declarativo previo. Es inscribible en el registro de la propiedad, porque en el registro de la propiedad, salvo casos excepcionales, solamente pueden acceder documentos públicos. Y por último, con el documento público en España se transmite directamente la propiedad. No hace falta entregar la posesión física, sino que el otorgamiento de la escritura pública de venta ya supone la entrega simbólica de la finca.
Respecto a si es mejor el sistema anglosajón o el sistema latino, en mi opinión es mejor el sistema latino. En primer lugar, porque hay una mayor seguridad jurídica, porque en los sistemas de tradición latina, precisamente por ese control de legalidad desde el inicio de la redacción del documento, pues hay la litigiosidad en cuestiones mercantiles, de herencia o de contratos, es prácticamente inexistente. O sea, por temas concernientes a la validez o no del documento, es prácticamente nula. Mientras que en los países de tradición anglosajona, como he dicho, pues es necesario suscribir un seguro de títulos porque es muy frecuente que haya problemas con los documentos y que desemboquen en una nulidad. Y por otra parte, respecto a los costes, en los sistemas de tradición anglosajona es necesario que intervengan muchos más agentes, es necesario que intervenga un abogado por cada una de las partes, que se haga ese seguro, y aparte de la figura del notario que certifica las firmas. Y eso hace que el coste sea muy superior al de los sistemas de tradición latina.